premio por lo convocaron, es la tercera edición, de hecho. Esto, como cualquier convocatoria, se abrió un proceso en el que se hacía la apertura de solicitudes, ¿no? Y luego pues, se hacía la consiguiente selección de candidatos y tal. Es un premio que está hecho como para destacar el papel de la mujer, en este caso de la informática. Hemos sido 23 candidatas en toda España y al final es eso, o sea, reivindicar la importancia de que, bueno, de que existimos en este ámbito. Venimos de un proyecto europeo, que es el proyecto SHAPES, en el que, bueno, está enfocado en el envejecimiento activo. Estamos trabajando con residencias, en general con personas mayores que necesitan cuidados y al final es, bueno, pues facilitar tanto para ellos como para los cuidadores un poco pues el día a día, estamos con rutinas de rehabilitación, ahora nos estamos metiendo en el tema cognitivo. Hemos empezado otro proyecto llamado Miratar. Y bueno, en este proyecto está como mucho más enfocado en el tema de la fragilidad y de cómo podemos prevenirlo de alguna forma, porque al final es algo que va a ocurrir, pero cómo poder prevenirlo que ocurra y que se empeore a nivel físico y cognitivo. Este espejo al final lo estamos trabajando en desde que inició el proyecto este del que te he hablado, de SHAPES. Esta ya es una versión un poquito más nueva. Hemos ido pasando de versión en versión, añadiendo nuevas cosas. Tenemos diferentes servicios desplegados en lo que es en el espejo, ¿no? Como las rutinas de rehabilitación, de ejercicios físicos. Por ejemplo, también tenemos un servicio de videollamadas que funciona a través de Telegram, pues para que la persona mayor pues, pueda realizar tanto videollamadas con sus familiares, como en este caso, por ejemplo, para tener una cita médica, pero de teleasistencia, ¿no? Y luego, por ejemplo, estamos queriendo meter nuevas funciones que van a venir en la nueva versión del espejo para el proyecto de Miratar, en el que van a tener, pues, por ejemplo, un asistente de voz, en el que bueno, van a poder interactuar. También el asistente va a ser un componente importante de lo que van a ser los test cognitivos, ¿no? Porque al final muchos test requieren que la persona hable y escuche, entonces pues, bueno, al final el asistente pues, va a actuar como esa persona con la que van a realizar el test. Entonces al final es terminar de darles como un uso final, es decir, conseguir estadísticas o datos interesantes que pudieran servir para el personal médico, para la toma de decisiones, etcétera. Y bueno, en una primera instancia, pues también empezar ya a lo que se puede ir viendo de ver proveedores, ver todo ese tipo de aspectos que todo el mundo nos pregunta que cuando se puede ya comercializar y vender, pero bueno, de momento esto es un prototipo de investigación, entonces por un momento hay que esperar.